Marlon, televidentes, muy buenas tardes. Los saludo desde las instalaciones de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Debido a que vamos a obtener un reporte oficial por parte de las autoridades de tránsito con respecto a la accidentalidad durante este fin de semana, sobre todo durante el pasado viernes, donde un adulto mayor perdió la vida, donde una mujer más resultó gravemente herida. Está conmigo el oficial de tránsito, Rodolfo Urrueta, él nos va a dar este reporte. Oficial, hablemos acerca de este accidente de tránsito registrado en el sector conocido como El Tiburón, donde un adulto mayor perdió la vida. Hablemos acerca de este caso. Bueno, buenos días. Sí, nosotros como autoridad de tránsito recibimos el reporte de la ocurrencia del hecho en la zona conocida como el antiguo Tiburón, en la carrera 28, kilómetro 0 más 300 metros, donde un motociclista atropella a un peatón y a causa de este accidente de tránsito pierde la vida esta persona que va caminando. Comandante, pero también el mismo oficial, el mismo viernes se presentó también otro accidente de tránsito a la altura del barrio Villa de Leyva en la Comuna 4. Hablemos acerca de esto y por qué se está generando tanta accidentalidad, digamos, por este corredor vial. Bueno, con respecto a este accidente que sucedió, donde resultó herida una señora, nuestro grupo de agentes de tránsito que tienen a cargo la unidad de criminalística hicieron la visita al lugar de los hechos por el reporte de la comunidad sobre este hecho, y al llegar al sitio no encontraron absolutamente nada. Ya la señora había sido trasladada al centro médico y ellos hicieron la labor de campo, pero no pudieron realizar ninguna diligencia porque no encontraron ninguna evidencia en el lugar de los hechos. Ok, hablemos acerca entonces también de la accidentalidad o del reporte general durante este fin de semana. Bueno, este fin de semana el Cuerpo Agente de Tránsito ha venido trabajando conjuntamente con la Policía Nacional para el tema que tiene que ver con la restricción del tránsito de motocicletas con parrillero, y además de eso los operativos que se hacen normalmente para erradicar el mal estacionamiento o el respeto al espacio público. Se han elaborado en el fin de semana 68 comparendos, se inmovilizaron 28 vehículos y hubo un accidente de tránsito del que estamos reportando en el sector del Tiburón, donde pierde la vida un peatón. Oficial, hablemos acerca del decreto 141 que restringe la movilidad de vehículos de carga pesada por varios sectores en Barranca Bermeja. ¿Cómo va, digamos, el cumplimiento de este decreto? ¿Ya está en vigencia como tal o están en proceso de pedagogía? Bueno, este decreto 141 ya fue expedido, pero no se ha puesto, digamos, en efectividad para dar el cumplimiento, porque viene una socialización, una pedagogía de 8 días y se está cumpliendo. Una vez se cumpla esta pedagogía, entonces entraremos a hacer efectiva ya el cumplimiento de esta reglamentación en lo que tiene que ver con los horarios de las horas pico en la mañana y en el mediodía y en la tarde. Entonces vamos a esperar que se termine la pedagogía, pero también se están haciendo unos acercamientos entre la comunidad, los gremios de transportadores y las autoridades para también, digamos, buscar más alternativas de solución a esta problemática. Oficial, por último, el llamado a la comunidad para que respete los demás actores viales al momento de conducir y pues que tengan precaución para que no se presenten más hechos fatales como los registrados en días anteriores. Sí, el llamado es a todos los conductores de vehículos que transitan por el territorio de nuestro distrito de Barranca Bermeja, pero especialmente queremos hacerle un llamado urgente a los señores que conducen motocicletas para que por favor conduzcan estos vehículos con la mayor prudencia, con el mayor respeto de las normas, para que evitemos todas estas tragedias que se están presentando. La gran mayoría de tragedias, la gran mayoría de accidentes que ocurren y donde están involucrados las motocicletas es por imprudencia de los mismos motociclistas. Entonces, los invitamos para que por favor tomemos conciencia y conduzcamos estos vehículos de una manera preventiva, de una manera segura, pero sobre todo respetando las normas de tránsito. Vemos a diario conductores de motocicletas, hombres y mujeres, con pasajeros, con niños, pasándose los semáforos en rojo, transitando en contravía, llevando sobrecupo,
no respetando las normas de tránsito. Entonces, esto es lo que nos ha llevado a que se haya aumentado el índice de accidentalidad con las motocicletas. Entonces, llamamos urgentemente a la comunidad que tiene este tipo de vehículo y que conduce este tipo de vehículo para que lo hagan de manera segura, lo hagan de manera preventiva y sobre todo respeten las normas de tránsito. Oficial, muchas gracias. Pues bien, es el reporte que nos dan las autoridades de tránsito aquí en la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja con respecto al decreto 141 que está en proceso de pedagogía, el decreto 118 que está en, está en cumplimiento, las autoridades están verificando que se lleve a cabo y pues también el reporte acerca de la accidentalidad en los últimos días. Esto es todo por el momento. Marlon, usted tiene más en estudio con la cámara de Libardo Rueda, informó para Enlace Noticias. Jaira Porras.